Hola mi gente preciosa, hoy les voy a preparar unas enchiladas de pollo. Bueno, estas yo las aprendí con una persona de Sinaloa, si así son en Sinaloa no sabría decirles, pero a mí me encantaron y desde entonces yo las preparo de esta manera. Así es de que vamos a los ingredientes y es de la cantidad, depende de cómo, cuánta cantidad quiera hacer cada quien. Tengo tortillas. Estas les voy a enseñar cómo las mojo yo en aceite. Luego aquí tengo queso. Yo uso Monterrey. Pueden usar el queso que ustedes deseen, pero a mí me gusta el Monterrey. Luego este pollo, como les he dicho, yo siempre mantengo congelado. Este es pollo ese que compré ya rostizado. Aquí tengo salsa de chile de California, aceite. Luego tengo tomates. Luego tengo cebollitas verdes que van a ser para decorar. Y no tenía cebolla regular. Voy a usar shallots. Entonces, vamos ahora a ver cómo tiene que estar la salsa, tiene que estar de esta manera, no muy espesa, no muy aguada, para que quede la tortilla bien embarrada del chile. Voy sofriendo la cebolla o salteándola, como ustedes digan. Entonces, luego le agrego sal para, pues, a cada ingrediente yo le agrego sal. Luego acá agrego, ya que está suave la cebolla, agrego el tomate. Ya que el tomate está suave, agrego el pollo. Y van a ver, no tiene que estar el pollo muy seco ni muy mojado. Ahí van a ver ahorita en el video cómo tiene que estar. Y por favor, si no lo han hecho, ¿qué les parece si me dan un dedito arriba, un me gusta? Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y pues compartan los videos porque saben que hay muchas maneras de hacer las enchiladas. Pero como les repito, yo la aprendí de esta manera y me encantaron de esta manera. Por eso yo las hago así. Y el aceite, trato de no usar mucho aceite. Porque las otras enchiladas llevan, pero bastante, bastante aceite. Yo uso una cucharada de aceite para mojar tres tortillas. Pero depende del gusto de cada quien. Si no les importa mucho aceite, pues las pueden poner bastante aceite en el sartén y mojarlas bien de aceite. Pero yo solo las humedezco con el aceite y quedan muy deliciosas. Es para que no se desbaraten. El aceite les sirve de protección. Así es de que tienen que estar de esta manera. No se les olvide, por favor, dedito arriba, un me gusta, antes de que se me vayan. Luego acá, ahora tengo la salsa de chile, tengo las tortillas, ahora vamos a meter pero tortilla por tortilla lo hago yo. One by one, como dicen en inglés, la debano en el chile, luego les meto el relleno, o sea, lo que le vayan a poner de relleno. Si le van a poner solo queso y cebolla picada, pues las pueden hacer solo así. A mí me encantan así con este pollo, así como lo preparé, porque este yo ya lo tengo en mi canal. Esta preparación de pollo yo ya lo tengo en mi canal, pero prefería hacérselos todo, porque yo ya lo tengo, porque ese relleno yo lo uso para un montón de cosas, enchiladas, quesadillas, para todo. Así es de que aquí, como pueden ver, ya enrollé una enchilada y así sucesivamente se van con todas ya una por una y quedan de esta manera. Si las dejan de un día para otro, el chile se impregna en la tortilla y en la carne y de veras les aseguro están más deliciosas para el día siguiente. Así es de que aquí le pongo el queso, le pongo la cebollita verde picada y la meto al microondas por 2 minutos a que se derrita el queso porque ya todo está caliente. Tanto las tortillas como el pollo están recién hechos y están calientes. Así es de que anímense, disfrútenlo y compartan los videos. Como pueden ver, se ven muy deliciosas y están deliciosas.